Bienvenidos a mi canal. Bueno, señores, esas historias de éxito que a mí me encanta dar a conocer a través de mi canal. Bueno, hoy me encuentro acá en Santa Ana Centro, exactamente en la colonia El Ibu, cerca de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí estamos cerquita, señores, y tengo el placer y el honor de presentarles a ustedes a un emprendedor que está dando muchísimo de qué hablar también acá, porque comenzó, como decimos, poco a poco. Bienvenido, ¿cuál es tu nombre? Y bienvenido. Pues mi nombre realmente es Daniel, ¿verdad? Daniel, todos sí. Todos me conocen como Ney. Por eso se llaman los choris de Ney. Ok, pero bueno, para que la gente también te conozca. Daniel, pues vamos a decir Ney, porque ¿por qué te conocen así? Ney, o sea, es un sobrenombre desde pequeño. ¿Desde pequeño? Que ajá, porque no me podía decir mi hermano Daniel, no solo me decía Ney, entonces de ahí surgió todo. Y de ahí quedó. Ajá, desde ahí me quedó Ney. Vale, perfecto. ¿Cómo comienza esta iniciativa? ¿Cómo hago? Entonces, el apoyo también, tengo ciertos temores. ¿Cómo inicias todo eso? Pues fíjate que de primero, cuando trabajaba antes, que el negocio no era mío, pues era de mi tío, ¿verdad? Se llamaba Los Choris del Fogón. ¿Ya estaba en este rubro entonces? Sí, ya había trabajado para él. Entonces, después de eso, pues me dediqué a otras cosas, a trabajar de otro. Pero ya me podía bien este rubro, ¿verdad? Entonces, ahora que por una enfermedad, bueno, me enfermé y me quedé sin empleo, entonces ahora fue que regresé. Mis hermanos incluso me apoyaron a darme una parte del dinero para comenzar. Y ya fue donde dije, bueno, me voy a ir a poner ahí otra vez, porque ya tenía como que unos 3 años de no vender ahí, que era el Jardín del Tecano. Bueno, comenzamos ahorita, me pareció algo interesante dentro de esta historia. Ajá. Muchos que nos están viendo, puede ser que ahorita precisamente tengan esa etapa que no tienen empleo, que a lo mejor se enfermaron. Bueno, el COVID fue un renacer para muchos. Ajá. Pero digamos que ahorita alguien, el día de ayer, ¿verdad?, le notificaron que no tiene empleo. Y eso muchas veces para uno es como que se te acaba el mundo. Y pues por eso este espacio, para que la gente sepa que hay más allá todavía de ese empleo, ¿no? En ese momento cuando te quitan el empleo, ¿qué pasa por tu mente? Ah, pues como que ¿qué voy a hacer ahora? No, como que no había una solución para buscar trabajo, sabes que pues... Todo lo que te piden, tanta experiencia, tanta cosa. Tienes que invertir también porque te piden papeles, entonces siempre tienes que gastar, ¿verdad? Gastar de donde no lo hay, ¿verdad? Correcto. Entonces, por eso fue que yo, o sea, dije, voy a volver a hacer los choris. Incluso mis hermanos me dijeron, anda, ellos estaban trabajando, ¿verdad? Entonces, en un momento solo yo me quedé sin trabajo y me dijeron, vamos a apoyar ahí. Es cierto, o sea, comenzamos de bien poquito para... ¿Con qué comenzaste exactamente? Bueno, comenzamos, para comenzar, solo comenzamos con el otro carretón, que es el que está en Jardín del Tecana. Comenzamos con ese carretón, incluso ni tenía el vinil ni nada de esto así del sticker, solo que era negro, negro. La llanta algo arruinadita, ¿verdad? Pero había que empezar, ¿verdad? Ajá. No, incluso ni comenzamos ni con hielera ni nada, y con, para hacerte el conteo, comencé como con 40 salchichas nada más. Ese día ya tenemos, como decís, los insumos, ya tenemos todo un poco. Había habido también una inversión. Obviamente, ajá, todos les pedimos, vamos en nombre de Dios, literalmente, sí, a iniciar un proyecto. ¿Cómo te fue ese primer día? Pues te cuento que ese primer día vendí 53. Incluso me acabé las 40 que iba y me tengo que ir a comprar unos paquetitos más, ¿verdad? ¿Te fue bien? 50, sí, me fue bien, porque la verdad que antes, incluso por todas las cuestiones, ¿verdad?, de las pandillas y todo eso, no se vendía mucho, porque la gente no se detenía mucho ahí a comprar y así. Entonces ya ahora que, gracias a Dios, ya no está eso, ¿verdad? Ya nuestro presidente, pues, ya la gente del Escalón, pues, gente de otros lados que pasa ahí para otras colonias, pues ya se detiene, pues, y llega ahí a comprar, ya le gana la curiosidad y se detiene. Ya que tocaste el tema de seguridad, sabemos que vivimos en un nuevo El Salvador, la parte esa, ¿no?, donde el pandillero veía un puesto como estos e inmediatamente llegaba a cobrar la renta. Eso, sí, de alguna manera también hizo que muchos de los que están tras de esta pantalla tuvieran ese temor de comenzar un negocio. Sabemos que no era fácil en ese sentido. Sí. Ahora, gracias a Dios y a las nuevas medidas de seguridad, pues eso ha cambiado. Esto de alguna manera también te da un impulso para poder seguir adelante. Sí, en realidad sí. Y la verdad ayuda, pues, más porque quieres uno a uno, ya lo que se puede decir que les daba a ellos, ahora mejor uno lo usa para un empleado, ¿verdad? Yo te iba a decir yo, qué bueno que ahora hemos visto de que ahora, gracias a Dios, o sea, desde ese puesto, ¿en cuántos más has crecido? Pues, personal.
Correcto, ¿cuántos puestos? Sí, ¿cuántos puestos? Pues, bueno, primero con ese. Los Chores de Nadie comenzaron allá. En Jardines. Jardines, ¿luego? Después en la Excel, que ahora es uno Santa Bárbara, ¿verdad? Ajá, en la 1. En la entrada de la Matepec. Entrada de la Matepec, ajá. Y ahorita el tesorero que... Es ya este. Lo comenzamos a la nueva. Señores, este es el nuevo lugar. Entonces, me avisan con el tiempo que vamos ahí. No me quisiera pasar de unos 10 minutos. Ok, estamos bien. Ya tenemos entonces, ahora decinos cuál es el secreto. Porque en esto de la comida también hay quienes somos algo, digamos, delicados del estómago, de esto y lo otro. Pero entonces decimos, ¿cuál es el secreto? Porque sí he visto que ha sido como también un boom, ¿no? Entonces, porque alguien puede decir, compro uno. Voy a probar, decimos. Pero yo he visto que ese compro uno, de repente, bueno, en lo que estamos acá, y es primer día, y ha venido bastante gente a comprar. Sí. ¿Cuál es el toque? ¿Cuál es la receta? ¿Quién te dio esa receta? ¿O prueba y error? ¿Cómo fue eso? Pues en realidad yo te podría decir que receta no puede ser mucha, ¿verdad? Hay un toque ahí. Pero ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es dar algo bueno por un precio bajo. Porque fíjate que la verdad, en otros lados tal vez pueden vender cositas hasta más caras que similar de nosotros, pero el detalle es que nosotros usamos salchicha buena, usamos tocino bueno y los aderezos pues no le andamos mezclando nada. La cebollita pues obviamente la damos de tiempo. Si esa cebollita ya es ya viejita, pues ya obviamente no la damos, porque de nada sirve tenerle amor que a un bote de cebollita que viene valorado como en $4, que pues sí, la clave es los ingredientes de primera, de buena calidad. Y como bien decimos, bueno, bonito y barato, porque está accesible también a todo el público. Claro. Eso digamos que es el secreto. Pero hay promociones, hay especialidades. Sí. ¿Cuáles son? Esa es otra promoción, pues que a pesar de que es barato, ¿verdad? Y pues sí, lo que consumen es bueno. Está la promoción que por la compra de 5 regalamos un tradicional. Ok, ¿de 5 qué? Comencemos por eso. ¿Qué especialidades hay? Pues 5 pueden ser tradicionales. O 5 con tocino o 5 chili con carne, ¿verdad? Incluso pueden mezclarlos, que unos 2 tradicionales, 2 con tocino, un chili con carne, y el sexto es un tradicional gratis. Ajá. ¿Ese ya es una promoción? Ajá, sí, es una promoción. Incluso, ahora, hoy en día hemos dado la opción de que porque el tradicional gratis, como viene siendo tradicional, ¿verdad? Entonces por 2 coras más se hace de tocino o por 3 coras más se hace de chili con carne, ¿verdad? Y ya por 3 coritas pues te estás llevando una especialidad. ¿Desde qué hora comienza este esfuerzo? Porque esto de la comida lleva tiempo, ¿verdad? Ajá. Lleva tiempo, ¿verdad? Pues fíjate que aquí en esta nueva localidad estamos a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿9 de la mañana? A 9 de la noche. A 9 de la noche. Ajá. Josué quiere que te pregunte cómo es que se dieron a conocer. Tenemos nuestra producción ahorita ahí, ¿verdad? Como no tengo apuntador, le tengo que preguntar así. ¿Cómo se dieron a conocer? Pues fíjate que, bueno, para comenzar estábamos ahí hasta que llegó un día, pues gracias a Dios, nuestro amigo de Camilo y Josué Delgado, ¿verdad? Y eso quería que dijera. Es que cuando estés solo buscando comida, anda. Sí, hijo. Exacto. Y te huelió, aquí es, tío. Aquí es. Bye. Entonces llegó nuestro amigo de Camilo y Josué Delgado, pues ahí nos hizo un videíto, ¿verdad? Y pues gracias a Dios de repente la gente comenzó a llegar, pues. Lo vi en Camilo y Josué Delgado. Decía. Sí, ajá, y así entonces, bueno, ya nosotros vimos que la venta, pues, se nos fue de un solo para arriba, ¿verdad? De estar vendiendo, pues, pasamos a crecer bastante, que hasta nos tocaba que enjaranarnos para invertir porque no alcanzaba la idea. Qué bueno, producto, qué bendición. No quiero que se me vaya la idea antes de este tema. Ajá. Yo te preguntaba a qué horas comienzan a preparar todo, porque sabemos que la gente puede ver esto, pero ¿cuánto tiempo? Lo que está. A preparar todo eso en la mañana. ¿Desde qué horas comienza tu día? Pues realmente nuestro día comienza a las 8 de la mañana. Porque mientras nosotros estamos aquí que vendiendo panes y todo eso, ¿verdad? Comprando producto y todo, está allá en casa, pues, que está mi madre, que nos ayuda a picar cebolla. Pero aquí donde ya se involucra la familia. Ajá. Aquí se involucra la familia. Ajá, el jalapeño y le estamos pagando también a una persona, ¿verdad? Que nos ayude también. Qué bueno que también, para ir finalizando, miren, este sueño que comenzó, ¿verdad? Poco a poco ahora está generando empleo y así es como se mueve, miren, la economía en este nuevo El Salvador. Ney, muchísimas gracias por habernos regalado de tu tiempo, de tu espacio,
una historia de éxito. Que Dios te bendiga, que te multiplique, porque también así vas a multiplicar también tus bendiciones, pues dándole empleo pues también a muchos más santanecos en este caso. Así sí, que exacto. Muchísimas gracias. Saludemos entonces a la gente también que nos está viendo a través de mi canal Armando Linares. Suscríbanse. Cada día somos mucho más. Así que muchas gracias y bendiciones para todos. Gracias. Gracias.